ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se creó en 1951 para dar protección a los millones de refugiados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Un refugiado es alguien que escapa de su país o no puede volver a él porque su vida corre peligro. Es alguien víctima de persecución por diferentes motivos que pueden ser cuestiones religiosas, de pertenencia a alguna etnia, nacionalidad o grupo social determinado o por ideas políticas. ¡Rafiki! Los desplazados internos también escapan para salvar sus vidas y por motivos similares a los de los refugiados, pero con la diferencia de que no cruzan una frontera internacional, sino que lo hacen dentro de su propio país de origen. En la actualidad, hay 42 millones de refugiados y desplazados en el mundo. Empecé a colaborar con el ACNUR hace muchos años y en el 2006 me nombraron embajador de buena voluntad. En el mundo hay 8 embajadores, conmigo 9, entre los que se destacan Angelina Jolie, Giorgio Armani y otros pares y colegas de diferentes países. Como embajador, es esencial hacer visitas al campo para vivenciar de cerca la realidad de la que millones de personas escapan a diario. En eso estoy ahora, haciendo los últimos preparativos para viajar a la República Democrática del Congo, en el corazón de África. En ese país se encuentra una de las mayores operaciones del ACNUR en la actualidad, con decenas de campamentos de desplazados internos y una situación de inestabilidad y masiva violación de derechos humanos en toda la región oriental del país. Estamos en Goma, esta es la capital Kivu Norte. Este es una de las ciudades donde realmente hay más campos de refugiados. Hay alrededor de 11 campos de refugiados y de campos de desplazados internos. Es muy importante que hayas venido. Él verá por su cuenta la situación, que es muchísimo más compleja de lo que parece. Cuando vine, me dijeron, la guerra terminó. Pero esperen un minuto. Es cierto, no hay masacres en la ciudad donde estamos. Pero los enfrentamientos siguen a pocos kilómetros y hay nuevos campos que surgen sin parar. Eso sigue así. El mundo ya no transmite eso. Tienen muchos campos nuevos que hace 6 meses no existían. El gobierno dijo que la solución para los rebeldes es entren a las fuerzas regulares. Es la misma gente que hizo y hace las atrocidades. No hay policía, no hay jueces, no hay ningún tipo de organización que proteja a la población civil. La gente simplemente aguarda, no hace nada. Esperan en los campos de desplazados, pero no pueden hacer otra cosa. Arrancados de sus vidas normales. No saben qué fue de sus casas, de sus pertenencias. Cuanto más te alejas de la ciudad, más miserables se vuelven los campos de desplazados. Los campos no son algo bueno, pero son una realidad. No podemos dejar de organizarlos porque las consecuencias serían terribles. Solo desde enero existen 200.000 nuevos desplazados en el área. Pero hay otro aspecto más terrible, que es el abuso de los derechos humanos dentro y fuera de los campos por parte de grupos armados. No solo a los hombres, sino sobre todo a las mujeres y los niños. Tremenda cantidad de abusos que han ocurrido a diario sin castigo y siguen ocurriendo. No te sientas abrumado. El panorama es terrible, pero no podemos menos que seguir trabajando y tener esperanza. Entre 1998 y 2003, se desató en el país una guerra que por su dimensión y por involucrar a 9 naciones del continente, fue bautizada como la Guerra Mundial Africana, la que acabó con la vida de más de 5 millones de personas, la cifra de víctimas más alta desde que finalizara la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, las consecuencias de la guerra perduran, causando cerca de 1.000 muertes por día.
En el este del país, más precisamente en la provincia de Kivu Norte y Kivu Sur, aún operan diversos grupos armados y cada enfrentamiento con el Ejército Nacional causa nuevos desplazamientos de civiles. En la región, cerca de 1,5 millones de personas debieron abandonar sus casas para sobrevivir. La guerra ha dejado de ser ideológica y solo se explica por rivalidad étnica y codicia del poder. ¿Cómo se va? Azuka vive desde hace un año aquí y es coordinadora de campos de ACNUR. The standard distribution is a blanket, mat. Lo estándar para distribuir son mantas o colchones. Okay. ¿Una palangana para cortar el agua o la ropa? No, it's only the plastic sheet. Los plásticos para construir sus casas. Yes. Desiree nos ha permitido gentilmente entrar para que ustedes vean cómo viven. ¿Cómo son cada una de las casas en estos campos de desplazados internos? Merci. ¿Pasamos? ¿Cuántos integrantes de la familia viven acá? Sí, yo, moi. Somos un hombre de cuatro. Cuatro. Esa es la habitación, el dormitorio. Duermen cuatro ahí. Cuatro. Ok. Es un desastre. Llovió hace poco, tengo todo húmedo. Esta condición es algo común aquí. Okay. ¿Y tu familia dónde está ahora? Yo estaba ese día con mi familia. Deciré, ¿de qué lugar del interior viene él? De Walikale. Ahora hay la guerra, resistencia. ¿Su casa era diferente a esta? Su casa era muy diferente, tenía cuatro habitaciones. Entonces, una habitación para cada miembro de la familia, tenía también un jardín. Esta no se puede tampoco llamar casa, ha dicho. ¿Y logró salvar a toda su familia? No, con menos. Yo estaba ese día con mi familia y los vi venir. Tomé a mis hijos y mi mujer y salí sin cerrar nada. Desde ese momento no sé qué fue de mi casa. No, no entró para darle, ¿no? Yo te fui a ver que la familia. Es esa que se tuvo en el exterior. Ok. No, dice que a causa de la guerra él ha salido de su país, pero tuve la fortuna de poder salir con su familia. Pero no quiere dar más detalles. Está un poco emocionando a los ojos. Vamos a ver los toilets. El 60% de las personas que viven en este campo son niños menores de 11 años. Se estima que en la República Democrática del Congo, el 45% de los niños y el 51% de las niñas no asisten a la escuela primaria. Hay miles de ellos viviendo en las calles de las principales ciudades, los que a menudo son víctimas de trata y tráfico, de violaciones y esclavitud. También muchos de ellos son reclutados como soldados. Algunas estimaciones señalan que unos 300.000 niños habrían sido reclutados forzadamente en esta región del Congo. Hay un adolescente que va a hablar con vos sobre la experiencia de guerra. Él va a hablar con vos. Él. Osvaldo Yucur. ¿Cuántos años tiene? Voy a cumplir 18 años a finales de este año. Ok. ¿Cómo fue que lo obligaron a participar de la guerrilla? Un día salía de la escuela con tres amigos y tomamos la decisión de meternos en la milicia. Yo tenía 14 años. ¿Por qué? Me metí en el grupo rebelde por dos razones. La primera, el dinero, porque me pagaban $100 por mes. Y la segunda, porque no era algo para todo el mundo, sino para gente fuerte. Yo me creía parte de esa gente afortunada. Pero al final jamás me pagaron. Estuve 3 años. Cuando me cambié a las fuerzas del gobierno, comencé a ganar $12 al mes.
¿Mató? Sí, he matado. Muchas veces. He luchado en diferentes frentes de la República Democrática de Congo. No solo por aquí, sino en la región de Bakongo, cerca de la capital, Kinshasa. ¿Qué siente hoy, después de estos asesinatos? Ahora estoy viendo qué puedo hacer. No hay nada para hacer. Pero estoy agradecido a Dios de que me ha iluminado el camino. Me hizo dejar esa época oscura. Yo no me daba cuenta de todas esas cosas que hacía. ¿Me puedes contar cómo ha sido el periodo? ¿Cómo fue que te enseñaron? ¿Cómo fue que te entregaron el arma? ¿Y cómo fue también el momento de tu decisión que tomaste para desertar y que te han desarmado? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Un coronel me enseñó. Nos enseñó a mí y a mis amigos. Estaba siempre con nosotros. Luego, con la desmovilización, no fue fácil dejar las armas. Con otros 12 amigos, tomamos la decisión de desmovilizarnos. Pero mi mismo coronel del ejército nos encontró y llamó a combatir al frente de combate. Él personalmente se encargó del entrenamiento. Nos motivaba. Pero yo volví a Masisi, de donde soy, y mi hermano me ayudó a tratar de comenzar a salir de la fuerza militar. ¿Tiene miedo de caer en la misma tentación? Eso se acabó. Me llamaron de la Policía Nacional para ser agente, pero no quiero saber nada de eso. Estoy sin trabajo, pero eso se acabó para mí. ¿Cuál es su sueño ahora? Me gustaría ser autosuficiente. Pero también me gustaría estudiar, ser mecánico. ¿Vive solo? ¿Esa es su casa? ¿Esta es mi casa? ¿Y tu familia? ¿Tienes a alguien que te espera? Tengo a mi familia en Masisi, pero si vuelvo... Yo estuve en la fuerza militar. Tal vez la misma gente de mi pueblo me odie. Tal vez traten de matarme. Además, yo dejé mi casa, mis bienes. Con todos los desplazamientos y la nueva gente que ha llegado, tal vez hayan ocupado mi casa. Osvaldo, aquí el saludo congoleño hacen así, con la cabeza. ¿Cómo es? Este es un caso de cientos y cientos. Aquí el promedio de vida es muy, muy chica, porque hasta los 46, 47 años, nada más. Pero bueno, creo que hay dos personas de 70 años, una cosa así, y estaría bueno charlar con ellas. Pero bueno, porque realmente la realidad de ellos es esta. ¿Cómo se llama? Madame, bonjour, c'est quoi votre nom? Estoy muy contenta de que estés acá, pero me hubiera gustado invitarte a mi casa. Yo vivía en la zona de Kibati. Porque no se acostumbra a preguntar la edad a la mujer, pero ¿cuántos años tiene? Tengo 70 años. ¿Cuál? 70. ¿Qué problema tiene? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus necesidades?